Salomón Mano 54. Cepo. Algo nuevo, a pesar de que evidentemente Cohiba nació más tarde. Y muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention. Y es el primero que hacemos con Cepo 60, Cepo Grosso. Y esta va a ser la estrella de este año. No, este es el tercero. Uno de los lanzamientos que hacemos en Cohiba, que es más cortito. Mira, cualquier cosa. Si quieres descansar algo me decís, ¿eh? No, tranquilo. Gracias. En este caso cumple su vigésimo aniversario y para la cual también hemos preparado una bella edición. La tendremos que dedicar al Hoyo de Monterrey, cosecha de 2012. Claro.
Una cifra importante, como se ha explicado, a pesar de todas las dificultades que han habido, pero sin embargo nuestra compañía ha crecido este año un 4%. Eso significa que estamos avanzando, que nos estamos consolidando y que esperamos que para el próximo, este año actual, las cifras incluso sean incrementadas. Para eso es que estamos trabajando de conjunto con la agroindustria tabacalera cubana y las perspectivas son muy buenas para este año. En el 2015 los resultados de Habanos han sido muy favorables, siguiendo con la tendencia de crecimiento que hemos tenido a lo largo de nuestros años, en realidad a lo largo de nuestra historia, con unos ingresos que se han acercado a los 430 millones y que supone un incremento significativo del 4% frente al año anterior, considerando el mismo tipo de cambio constante. Okay, we have our share of market at this 70% in units and 80% in value in the markets where we can commercialize our cigars. You know, put us in a very good position and put us in a very confident situation for the near future. We think that we can expand even more our distribution of Cuban cigars in some markets in the world, like Southern America, Central Europe, Middle East, and Asia Pacific, and that will allow us even to maintain or increase our share of market and to increase our sales in the world. It has been a great opportunity, really, because I would say Cohiba is probably the most prestigious cigar brand, and to have this opportunity was extraordinary, and so we had to develop something in order to be the winner and be able to develop this design that we did for them. When we had to think about it, we thought that since it's the most prestigious cigar, maybe the king of the cigars in the world, that's why we associated with gold. And we wanted to be also linked to the tobacco itself. So, in fact, the cigar is also part of the humidor.